Martin Luther King nació en Atlanta en 1929. Era un gran admirador de Mahatma Gandhi. Su vocación y motivo en vida fue la lucha incansable para lograr la igualdad de derechos de hombres de raza negra. En 1955, una mujer negra fue arrestada por negarse a ceder su asiento a una persona blanca en un colectivo. La respuesta de King fue convocar a una protesta no violenta, en la que logró que toda la comunidad negra de Montgomery dejara de usar el transporte público durante todo un año, hasta que la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró ilegal la segregación racial en cualquier lugar público. A los 35 años de edad, recibió el Premio Nobel de la Paz por su gran labor a favor de la igualdad racial y de los derechos civiles. En el año 1968, Martin Luther King muere asesinado por un francotirador en Memphis. Tenía 39 años. La justicia condenó a una persona por este hecho, pero será por siempre un enigma si habían atrapado al verdadero asesino. Su razón de ser fue la lucha por la igualdad racial por las vías pacíficas. El hip hop había sabido tomar esa filosofía de vida para denunciar y combatir desde el arte las injusticias sociales. Haciendo honor al dicho de King, si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces arrástrate. Pero hagas lo que hagas, mantente en movimiento.